Chicas y chicos, ¿cómo están? A ver ahí, bendecido día para todos. Que la gracia y la misericordia de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Y espero que todos estén muy bien. Hoy es domingo, son como las 10 de la mañana, pero nos estamos levantando ahora. Déjenme abrir un poquito aquí para que esté un poco de aire. La casa para allá está desarmada porque ayer se estuvo limpiando el piso, pasando la chachi. Aún no hemos puesto cortina porque tengo que comprar el palo. Pero yo creo que mañana hay que ya voy para la tienda. Mañana lo voy a comprar. Miren, ya tengo el cafecito puesto. Mírenlo ahí. Ya tengo el café. No tengo crema. Hoy no hay casi de nada aquí porque yo no he hecho compra. La nevera está pelada. No hay leche. No hay de nada de eso. Lo que pasa es que yo quiero ya mañana. Déjenme ver. ¿Serán mis lentes? ¿O ustedes? ¿Serán mis? Son los lentes. Son los lentes, mi Cauli. Yo no sé por qué, voltense así, yo no sé por qué que estos lentes míos, pero ¿y por qué que no quiere dar la vuelta? ¿Por qué que estos lentes míos se ensucian tanto? Mire, yo le pongo un poquito de jabón de fregar. Hoy es domingo y hoy a mí me tocaba grabar recetas. Yo siempre los domingos grabo una o dos recetas para la semana, pero ¿qué pasa? Que como les dije, yo no he hecho compra, tengo muy poca cosa para, como decir, puedo hacer un video. Porque me falta muchas cosas, no tengo leche, quedan hasta pocos huevos. Pero es que yo no he querido hacer la compra, les decía ahorita, muchachos. Porque yo quiero mañana, queremos mañana ya comprar la nevera. Entonces yo por eso no quería hacer compra, porque uno nunca sabe. Ustedes saben. Yo ahora estoy preparando un desayuno. Ahora sí, Jesús. Me hacía falta una buena lavada. Las muchachas todavía están acostadas. Kino está despierto, pero él por la mañana se queda siempre ahí viendo la noticia. Déjenme buscar unos huevos, que voy a hacer unos huevos de desayuno. ¿Qué? Déjenme pagar el café. Yo les decía ahorita que yo solo hacía y pico, pero yo voy a hacer desayuno a esta hora. Porque el día de hoy, no voy a grabar las recetas, lo voy a coger para organizar mi habitación y limpiarla. Hace días yo le había dicho a Kino que yo quería cambiar la forma de la cama. Porque yo los videos de ropa, yo lo he estado haciendo aquí, pero miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando yo hago esos videos, yo estoy como desesperada por terminar de grabar así. Es desesperada por el calor que hace aquí, sobre todo en esa parte de ahí hace mucho calor. Entonces, yo podría poner un abanico, pero se escucharía mucho el ruido. Y esta cámara no coge micrófono externo, porque si usted tiene un micrófono, oigan, eso es Mickey peleando con los perritos. Pero ellos no están con él, es porque ellos están parados en la puerta que él le está haciendo eso. Miren. Pues sí, si usted tiene un micrófono externo, usted se lo pone y no deja que el ruido entre. Venga, venga para acá que se me queme el caldero de los huevos. Entonces, quédense ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quisiera hacer esto está vacío. El pote del aceite. Yo quisiera hacer los videos de la ropa y otro tipo de video. Yo quisiera hacerlo en la habitación porque ahí es que yo tengo aire. Ya entró el verano aquí en mi país y los que han venido aquí saben lo caliente que es. Bueno, ustedes los que me siguen de hace tiempo saben cómo yo sudaba como un borrego. Entonces, yo, ay Jehová, cada vez que yo lleno este pote siempre dejo que se chorre. Y eso me da un pique conmigo misma. Mira qué reguero de aceite yo hice. No, pero Jehová. Pero un reguero.
yo tengo que comprarme un delantal, porque el delantal que yo tenía aquí, lo llevé para de mi suegro en Navidad y lo dejé allá. Pues sí, muchacha, la cuestión es que yo quiero cambiar la habitación, porque en la posición en que está la cama, yo no tengo mucho espacio para hacer ese tipo de video y poner la cámara a una distancia que me coja el cuerpo entero. Yo no sé si ustedes me entienden. Entonces yo estuvimos analizando, Kino y yo, a ver cuál sería la mejor posición de poner la cama. Pero si yo, la posición como que más yo pienso, tendría que eliminar una de las mesitas de noche. Pero todavía no me decido. Vamos a ver si hoy podemos resolver eso. El closet ya va bien avanzado. Ayer, bueno, como que dice, ya lo terminamos, pero la parte de arriba, de donde se guardaría la maleta y eso, esa parte no la pudimos terminar porque un vendedor de Amazon me mandó una como unos envases para guardar las conchas, las sábanas, y a mí sí me hacían falta. Yo iba a comprar unos plásticos de lo grande, pero entonces como él me mandó eso, todavía no me han llegado. Me falta arreglar la parte de arriba, pero la parte de abajo la arreglamos. Miren para acá. Miren, ahí están todos los nietos. Los hijos de mami. Que aman a mami. Esos son. Miren, ustedes saben que ellos vienen a buscar esto. Toma, Blanquita. Blanquita, dije. No mames, papi, espérate. Maro, ya empezó ya. Ya empezó el mensaje. Cuando termine de desayunarme, me voy a meter para la habitación. Me empecé a sacar todo en lo que escuchamos el mensaje. Buenos días, chicas. Bendiciones, bendiciones. Hablé con cosa, me escribió Sonia. Me dijo que está todo bien, gracias a Dios. O sea, yo vi el cosa ahora. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te buscan ahí? Anoche en el video en vivo, Sonia, una de las suscriptoras, estábamos en vivo y donde ella vive empezó un tiroteo y todo eso. Oramos para que el Señor la guarde. Pero fue una situación, mire, tensa, muy tensa. Porque entonces los que estábamos ahí estábamos preocupados, no sabíamos qué le pasaba a ella o a su familia, ustedes saben. Yo voy a hacer nadie aquí este plato. Sí, papi, fue para los dos. Mira tu café ahí. Porque estaba viendo a ver si había otro plato por ahí. Aparte para mí. Pero tú no ves que yo puse pan, dos huevos. Ah, pues de huevo, ¿no? ¿Usted come dos? Bueno, sí, pero no en el desayuno. Toma, Blanquita. Blanquita, dijo. Ese perro, tengo que darle educación yo a él. Él no entiende este. Siempre. Toma, Blanquita. Blanquita. No. Siempre uno loco en la familia. Cuando tú le vayas a dar comida, tiene que siempre hay un loco en la familia. Bueno, pues en esta crianza, en esta parida de Blanquita fue ese el loco, la loca. ¿Verdad que ese queso está tan rico? Ven, Blanquita. Blanquita, ven, mami. Ven, ven. Ustedes saben, muchacha, que ahora estábamos aquí hablando. Yo apagué la cámara en lo que nosotros desayunábamos. Y yo veo que aquí no se queda de qué. Yo dije, ¿tiene algo el café? Me dijo, no, yo estaba leyendo la taza. Y me acordé de un cuento que Kino me hacía cuando él y yo nos conocimos del campo, de un señor que había,
¿Cómo era que se llamaba aquí? Ay, que leía, Modesto, que leía la taza. Ah, Modesto, el que leía la taza. Sí. ¿Cómo era que Modesto leía la taza? Porque él como, yo creo que él tenía como informante, gente que lo informara. Uh-huh. Una vez, va la hermana mía va llegando. Y él venía en el camino y la vio, que ella venía llegando. Pero ella se paró en colmado a comprar y él llegó a la casa, ya en casa. Llegó. Adelante. Él se fue adelante. Le di en café de una vez. Porque desde que llegaba le daban café para que él le diera la taza. Fue ahí y agarró su taza, y se quitaba su bota. Ajá, para leer la taza. Sí, se quitaba la bota, ponía la barra para allá y así hacía la taza. Y hasta di que una vaina se le montaba, pataleaba y caía allá. Y agarró la taza ahí una vez rápido. Y le ajá. Para acá viene una visita. Y es mujer. Y viene con dos bultos. Pero era que ya la había visto. Y ahí mismo, ahí terminando la taza, llegó la hermana mía. Ya ahí, todavía que venía una visita. Así es. Kino me hacía mucho cuento de ese señor. Yo lo conocí. El papá de Amada. Sí, el papá de Amada. Kino, y no fue él una vez. ¿Quién fue que fue? Que fue como a leer la taza y dijo que le mataran una gallina. Ah, eso era eso de Neto. ¿Eh? Era, fue Neto pues, y otro. Pero eso fue para salir la maldad. ¿A quién? A una gente que tenían un altar de leer taza y él fue, y que ahí tenía unos seres. Los seres de él se llamaban el caballo. Espérate, él fue a una casa de otra gente. Sí, que hay una gente que tenían unos seres y ellos fueron. Y que leían taza, que leían altar. Sí, fueron a bautizar los seres y la vaina. Pero Néstor no te creía en nada de eso. No, no era él, siempre bueno. No era él para hacerle el coro a él. Ajá. Y fue, y se montó. Pero Néstor era cristiano evangélico. Después. Sí, después. Llegó el caballo. El caballo se transformaba y hablaba como una mujer. Ajá. Eso, y dice. Dice el caballo. ¿Cómo fue, hombre? Dice el caballo que le maten cuatro gallinas y le busquen cuatro botellas de ron. Ajá. Y comenzaron ahí a hacer sus cosas y leyendo taza y todo increíble, y leían taza. Y que decía, cuando ya tenía la gallina estaban preparándose, ya cocinándola, decía el caballo. Dice el caballo que cuándo van a estar la gallina. Que los seres que tenía montado, ¿cuándo van a estar ahí? Muy fino los seres. Y cuando ya la gallina que casi estaba, dice el caballo que ahí tienen que sacarle las pechugas, los mulos. Toda la pechuga, todos los mulos son del caballo. Porque el caballo tiene que hacer su buen trabajo. Comenzó a comer gallina y nada más dio los carapachos a la gente. Yo, miren, ese señor, el que él habla que hizo eso, yo lo conocí. Ay, Dios mío, yo siempre me reía con ese señor, hombre más relajado. Él murió, él sufría de azúcar, era verdad, sí. Él tenía un colmadito, ese era nuestro colmadito del fiao. Ay, el pobre Neto, nos daba un fiao grandísimo. Y nosotros a veces, imagínense que no lo que hacía era que con Chávez un botón durábamos mucho para pagarle, pero él siempre fue muy buena gente, sí. Muy buena gente. Dios lo tenga en su gloria, porque él después del montadero, porque eso fue en el campo, cuando él ya vino a la ciudad, él era un hombre creyente de fe, él era cristiano. Sí. Un buen hombre ese, Néstor. Pero era muy relajado. Y Kino me decía, Neto cuando estaba en el campo, mira. Que... Sí, yo estaba, si yo llevo una casa, por ejemplo, usted no va a comer. Si le daban algo,
Sí, los campos siempre que uno llega le dicen, va, ¿sí va a comida? ¿Quiere comida? Le decía, por ejemplo, un hijo le decía, ¿usted no comió? Y yo, pues eso fue ahorita, así que yo iba a comer. Pero si tú le dabas sancocho, pues yo comía arroz, pero no sancocho. Ajá. O sea que era algo diferente, no importaba, sí. Y se lo comía. ¿Ya usted comió? Sí, yo comí, pues usted tiene otra cosa, debe de eso. Pero un día llegó ella allá a mi casa. Y él llevó unos chicharrones, papá, el padre tiene los chicharrones, se está comiendo los chicharrones. Yo creo que era mi mamá o mi papá que tenía un plato con miel de abeja, con los empanales, la miel de abeja empanada. Y le pregunto, le dije, yo creo que mi mamá le dice, ¿usted quiere miel de abeja? Dice, ah, no, pero usted está comiendo chicharrones. Y yo, pero eso no hace nada, venga, padre, para un pedazo. Con el chicharrón en la boca se metió el pedazo de miel de abeja también. Eso no mata, eso va todo junto. En la casa de Quino, por si yo nunca, si nosotros nunca se lo hemos contado, el papá de Quino criaba panales. ¿Cómo cuántos panales? ¿Cómo que criaba panales? No, ¿cómo se dice? Que tenía abeja, era apicultor. ¿A qué? Apicultor. Apicultor, el papá de Quino. Y él, mira que él por escaparse ya le cogió el gusto. El papá de Quino tenía, ¿cuántos panales fue que tú me dijiste? Panales, no, caja de abeja. Caja de abeja, ajá, eso mismo. Tenía como 50 cajas de abeja. Tenía muchas abejas. Quino me hizo un cuento una vez, de una vez que las abejas se revoltearon y todo el mundo tuvo que meterse para dentro de la casa. Yo le hice ese cuento. ¿Eh? Yo le hice ese cuento que le echamos maíz a un pavo en la boca de un barril. Tiene una caja de abejas. Y cuando él fue que hizo así que picó, vine la vez y se le pegaron. Y ahí, tú sabes, pavo piensa que algo que le está. Sí. Y comenzó a desarrollar la abeja. Y comienza esa abeja diciendo gallina, paloma, todo el mundo salió volando. Y otro lo metiendo a la casa y prende candela y hace humo para que ella no se metiera. Adentro de la casa. ¿Y cómo ustedes no se asfixiaron? ¿Eh, Quino? No, imagínate, vivían el humo. No, señores, es verdad que los campos. Quino me hace cuento que yo digo, wow. ¿Y cómo sobrevivían? ¿Cómo usted? Quino me ha hecho tanto cuento de su campo que yo decía, ¿y cómo ellos podían sobrevivir? ¿Y cómo pasaba esto? Jesús. Una vez Quino me contó que a mí me dio una parálisis en un lado del rostro. Yo tuve que recibir yo no sé cuántas inyecciones en el trasero que dolían. Y terapia y esto y aquello. Y como quiera me quedó un lado de cara torcido. Y Quino le dio lo mismo y a él lo que hicieron fue que lo pusieron como un turullo y lo sanaron sin terapia y sin inyecciones y sin nada. ¿Con hoja de qué fue, papá? Yo eso le decía. No, fue un video en vivo que contamos eso. Con hoja de brocalejo le decía. Con hoja de brocalejo. Arropado ahí como 15 días en cuarentena. Sí, como 15 días. Y él, miren, muy bien. Y sin embargo, ¡vengan acá! Vengan, que me mean los muebles lindos. Vamos, esperancitos. Vaya afuera. Papi, vamos a oír el mensaje y vamos a empezar a desmantelar el cuarto. Ya empezamos a recoger. Vamos a cambiar los palos. Quino lo va a pintar. Y le vamos a... Espérate, papi, para doblar de una vez. Y vamos a pintar los palos. Y los hoyos lo vamos a cambiar porque esa cortina, si ustedes ven, entra mucha luz por los dos lados. Porque esos palos son muy chiquitos. Entonces vamos a usar el palo que era de la cortina de la sala, que se partió en dos pedazos. Los pedazos son bien grandes y lo vamos a usar para ahí. Pero papi, espérense. Sí, todas, yo la voy a cambiar. Pero papi va a pintar los palos allá afuera porque tenemos una pintura ahí en spray y eso se seca de una vez.
Ya él está trabajando en los nuevos hoyos. ¿Cómo vas, Esperancito? Bueno, mi talado, para decirte cómo voy. Eso pesa mucho. Hombre, no te digo cómo me pasa, sino yo hago mucho. ¡Ay! 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 Mi amor, se va a caer. Miki, sal de ahí, Miki. Papi, parece que hay alguien más corriendo. Por eso le digo. No, ay, no me de esto. Ven, bueno, por eso le digo que ese está largo. Mira, Esperancito. Vamos para el patio, Esperancito. Vamos. ¿Un qué? Mira. Pues que me hay que ir a sorprender. Ay, yo me di un susto con eso. Yo no he barrido ni nada, ni he limpiado. Le voy a limpiar la persiana, pero hay que esperar que Esperancito termine de taladrar porque él levanta mucho polvo con eso. Ay, mi madre. Dame trago. Termina, papi, para pasártelo. Ah, oh, pero ya yo terminé. No la va a lavar. Toma. No la va a lavar, por dentro y por fuera. Y yo no quería ese trapo mojado, era un trapo seco. No, pásaselo así. No, papi, arriba, nada más arriba, por favor. Okay. Aunque está la tierra, pa. Solamente, porque ese trapo está sucio. Por eso era que él quería hacer, para tumbar el polvo. Ese polvo junto con lo que hacemos por gasar. Yo tengo que trapear este cuarto y ahora no hay cubeta aquí para trapear. Espérate, pa. Ay, no me digas que volvió a taparse. Eso es chupa, un chupa. Siempre. ¿Qué es lo que tiene? Eso no es... Vinagre y jabón de fleja. Pues venga, que se fue mi mío. Ahí está. Antes de la granjilla te vean cómo que tú lo destapas. Miren cómo destapa el pote. ¿Tú crees que? ¿Cómo que tú lo destapas el pote? ¿Cómo que tú lo destapas el pote chupándolo, oigan? Tú no has visto la peluquera. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Tú lo estás apuntando pan de mí? Si pusieras los ojos, ya sé que salió algo. Déjame buscar el otro, ven. ¡Miki! ¿Quién sabe cuánto? Es que tú le das demasiada vuelta. Se le da una vez y se joden eso. Tú estás chuleando el pote. Miren, nosotros, déjenme ponerlas así, ¿eh? Arriba, tú me la di. ¿Es que sí. Tú no alcanzas? Yo no alcanzo. Tú no decías chiquita. Oye, ¿quién habla este baboso? Yo no alcanzo hasta allá, papi. Es que tú tienes los brazos largos, aunque eres enano. Sí, tómame. Miren, chicas, déjenme contarle. Déjenme ver si la bajo aquí abajo, si ven mejor. Vamos a ver ahí. Ahí ven mejor. Nosotros, mi pensar es poner la cama así. Yo la tengo ahí en el medio, ¿verdad? Con mis dos mesitas de cada lado. Pero no me queda nada de espacio así de aquel lado. Yo estaba pensando, si la pongo así, va a estar pegada de la pared. No, no se va a ver tan bonita. ¿Eh? Jala por allá, vamos a ver. ¿Cómo voy a jalar? Mejor empuja por ahí. ¡Miki! Esta cama pesa, miren.
Ustedes no se imaginan, porque es que este hombre es muy exagerado y eso es esa base tan pesada. Espera, tu papi. Yo sabía que una mujer pesada que iba a acostarse ahí, pero es una basecita que le... Dale para allá. Ay, papi, yo cuando muevo esta cama me tropeo. ¡Au! Ay, yo la muevo mejor de espalda. Mire, entonces yo estaba pensando... Déjenme voltearla para que ustedes vean. Miren, yo estaba pensando dejarla así, pegarla de allá y poner una sola mesita ahí. Porque así yo tengo todo este espacio para grabar los videos de... ¿Una sola mesita dónde? Una sola mesita de ese lado. No cabe. Mire dónde él se acuesta, miren. Pégala de allá, papi. Miren. No estamos en un momento de jugar, Miki. ¿Puedo poner una mesita ahí y una allá? No, papi, porque entonces ahí yo pondría la esta mesita abajo. ¿Allá? Déjenme decirle, miren, es cierto que con esta posición no se ve tan bonita la cama porque nada más tiene una sola mesita de este lado. Aquí pondríamos una mesita ahí con una sola lamparita. Y algo así ahí. Entonces no tendríamos de aquel lado. Se eliminaría una mesa, que es donde Kino tiene sus cachivaches. Entonces, pero lo que sí es que si yo cierro la puerta, yo puedo grabar los videos ahí. O lo puedo grabar aquí. Miren cuánto espacio me queda. ¿Ven? Entonces, ahí queda muchísimo espacio. Yo puedo poner... Esta mesita la puedo poner ahí. Y el televisor lo vamos a poner ahí. Y ese cuadro yo lo pondría aquí. En ese lado. No sé, no sé qué hacer. Díganme ustedes. Qué lindo te ves barriendo, Esperancito. Te ves bonito, criado. Ay, Dios, ayúdenme. Si ustedes pudieran responderme en este momento. ¡Ay! ¡Vamos a hacer un video en vivo! Ay, Dios. Todavía yo me paré un momento para poner un arroz porque ya son las 2 de la tarde que no se había cocinado. Mi amor, creo que debería de probarlo en muchos más lados para ver. No, mamá, ahí. Para uno ve que uno va a resolver. Miren, chicas, Kino, hace unos días habíamos visto un poco de carcoma. Y miren, esa madera de ahí. Hay una madera de esa cama que no coge carcoma, pero esta sí, miren. Y miren ese hoyo. Kino le está poniendo un remedio. Una medicina, a ver si se sana. Pero ya ese hoyo no se sana, ¿no, papi? No, pero acá cómo se alimenta. ¿Cómo se alimentan de qué? De la medicina. ¿Cuál dominicana no guarda papeles importantes dentro? Bueno, yo guardo mi funda de shopping. ¿Qué tú dices? ¿Qué ese hoyo? ¿Qué ese hoyo qué? ¿Qué? ¿Qué tú dices que ese hoyo no sé qué? ¿Qué de qué? Que no se sana ya. ¿Ya tú lo sanaste? Tú porque dijiste que sabía, estaba ahí, pero nadie sabía. Bueno, la cuestión es que, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El plano de la casita. ¿De cuál casita, papi? De Sosúa. Ah, esa es la casita de Sosúa. Sí, el plano. Y esa es de la cosa del agua. Ah. La puedes dejar aquí, ven, de este lado, ahí. Vamos para acá. ¿Ya dejé localizado de ese lado? Sí. Sí, a lo mejor sabes. No me jodas, no. No te bajes mucho, no te hagas daño aquí. ¡Ah! Tíralo para allá, tíralo. Ya vamos avanzando, limpiamos las persianas. Amor, aprovecha y quita la toalla ya. Pusimos las cortinas en esos dos lados. Y yo decidí dejar la cama como estaba. Iba a hacer un video en vivo y después no lo hice porque tenía que ponerme a cocinar y después se me iba, las muchachas después no quieren que me desconecte y se me iba el día.
Ya yo trapié ese lado, pero estoy esperando que Kino salga de ahí para echarle un poquito de fabuloso. Estoy utilizando ese. Pero también tengo el que tiene bicarbonato, el que ya yo le había dicho. También tengo de ese allí. Pero ese yo lo uso más cuando los perritos entran para acá adentro y se me hacen pipí. Ven, mi amor. Papi, tú ahí no alcanzas. Tú sabes que tú eres enano. Trae la escalera, ven. Pero eso es lo que estoy haciendo. Ven, yo la agarro. Enano, ve, tuvo que levantarse para alcanzar. Chismoso, Esperancito. No, quita el portarretrato, mi amor, porque me da el mal. Me da el mal. Ay, yo no sé cuándo es que vamos a resolver este problema de la luz. Vimos una cosa, miren, yo le voy a decir una cosa, por eso es que uno tiene que llevarse de consejo. Cuando nosotros nos mudamos aquí, que teníamos el problema de que entraba mucha luz, muchas de mis suscriptoras me dijeron, Micauli, cómprate, ¿cómo es que se llama, papi? Consejo, ¿qué te quiere decir? La cosa que vimos en la sirena, que se abaja así, ah, okay. Que es una cosa... Ajá, parece una cortina enrollable, pero eso no deja que entre la luz. Y yo por tacaña... Y por... No, con mi cortina esta se va a ver más bonita. No la compré. Y mira todo el tiempo que tenemos ya. Un año y sufriendo de esto de la luz. Y ahora aquí no me dijo, más vamos a comprar de eso. ¡Ay, calenda se ve! ¡Ay, tan bonita! ¡Qué linda! Pero no llores por eso. ¡Ay, sí, papi! ¡Qué linda se ve! Vengan a ver, Esperancitas. Miren, Esperancitas. ¡Ay, no se nota, Esperancita! Espérense. ¡Qué linda! Se ve bonita. Pero eso allá. Yo siento que ahí hay reguero. Yo siento reguero ahí. Cuando hay muchas cosas acumuladas, como que, ay. Entonces, como ahí siempre está la computadora, el micrófono, cosas así, yo ahí voy a hacer una. Oigan cómo suenan ellos jugando. Yo ahí voy a hacer una recogida y fue ni una. Hay que buscarle otra organización a esa parte de ahí. Papi, ¿qué tú estás pintando? Amor, ven, llévame esta escalera de aquí para yo terminar de trapear este lado. Cuidado con el. Espérate. Espérate, papi. Ya, ahí. Suéltalo de aquí, papi. Ahí ya, suéltalo. Ahí. Me avisa, cuidado con tu pie. Espera, checa la línea de cosas ya. ¿De qué? Se ve igual. De ahí. No. De este lado está. ¿Pasado de este lado? Ah, por eso es lo que te digo, no sé qué, para que me diga. Ma. Ahí. Entonces, sacamos el chifo acá, ahí, dale para ahora, para... ¿Ya? Sí, me diga, dale. Ya. Acá un chifo allá, espera. Ahí. Ay, muchacha. Ya pudimos. Ya pudimos poner esto, pero se rompió el bombillo del espaldar. Aunque nosotros casi nunca lo prendemos, pero se rompió. Se cayó, se nos olvidó que estaba ahí. Cuando estábamos entrando la cama, el espaldar, ahí cayó. Ya nosotros vamos a comer. Seguimos ahora, déjame buscar para recoger la palita. Para recoger todo esto que se... Se rompió, hay mucho vidrio.
por la otra puerta. Ah, pues yo no sabía. ¿Tú le dejaste la sucia puerta, papi? Ah, pero yo pensaba que será, que será el cosa. Ah, pero verlo aquí, pero con razón. Yo dije, pero ven acá. Ah, bueno. Él le dejó la funda de almohada sucia. Yo pensaba que será la funda, ya. ¿Qué será la almohada? Ya. No. El redón, entonces. Eso tan sucio, mi amor. Escúcheme, entonces. No dice nada. Pero no puede ayudar, porque cuando se acreditan a uno, de una vez. Se acredita a uno. Ya lo dije por el canal. No se puede aguantar, tenía que decir. Hacer un coite ahí y decirme, oye, está trabajando mal, pero mira lo que hace. En público. No, digo. La muchacha te van a defender, ¿verdad, la muchacha? Ustedes van a decir. Ya, va a decir que no. No, no, ayudó. No, era mi ayuda. Yo había una que estaba viendo ahí ya, pero no dijo nada. No podía. Él me ayuda mucho hoy, porque hubo una que dijo, mira, la está metiendo, la va a sacar. No le va a quitar la otra funda. Yo no me estaba dando cuenta. Como yo no escuché que ella lo dijo. Ustedes saben, muchachos, aquí no me ha ayudado mucho porque. A ver, ¿dónde está la? Quítale la sucia, amor. ¿Esta? Sí, no, la es grande. Es que yo no sé, por eso yo te pregunto que dónde lo pusiste. Ah, en el cuarto es caro. Esta tan sucia. Dime. Ponerla para acá. Bueno. Esperancita. Tú la vias. Ya han contitado mis maquillajes, Esperancita. ¿A qué le cuente, Esperancita? Ay. Falta algo ahí. ¿A dónde? Ahí. Sí, falta el otro cojincito, no, que no, no lo encontramos. Que yo me bañe y me acueste, a ver, pero. Ah, sí, ¿cómo no, Esperancito? Ese es el cojín que le falta. Echa ese cojín para acá. Ahí, ¿para qué? Sí, tú lo quieres rellenar ahí con lo que hay, que está a mitad. Mami, okay. ¿Dónde está el labio que te llegó? Que medio te va a parar. Allá. Amor, mira, ponlo allá. Échale un poquito de esencia y ponlo a hueler. Yo me voy a meter ahora al baño. Cuando tengo un ratico oliendo. ¿Qué pasó? Ay, no relajes, ¿qué hora es? Las 5. Guay. Kino, ve al de ahí atrás, a ver si hay café de un pronto, al colmadito de ahí atrás. Está cerrado ya. ¿En dónde te lo vi? Ay, no relajes, que no hay café. ¿Tú sabes lo que es eso? No hay café. Yo, por no ir. ¿Y que hay una funda? Yo. No, yo no hay, mi amor. Yo no hay café. Yo, por no ir al súper, porque es que no quiero ir hasta que no vaya a hacer la compra. Pues no me he puesto a mirar si falta algo, qué falta, qué no falta. Pero miren, así quedó la habitación. Déjenme mostrarle. Tengo esto así porque es que está haciendo calor. No me convence eso. Sí, lo voy a cambiar. Lo voy a quitar, no lo voy a poner así. Esto. No lo voy a poner así. Pero me gusta cómo se ve la habitación con tonos de azul y de rosado. Mire, puse rosadito, lo cogí en el rosadito porque la cortina tiene un tono rosado. Ah, ahí arriba puse esa plantica, mis perfumes. Aquí yo tengo unas cuantas cosas mías que yo uso. Una sombrita. Ay, dinero.
el clavo, un collar que me encanta. Aquí tengo lo que utilizo, por ejemplo, las notitas, lapicero, el micrófono, pero el cable y todo lo demás lo tengo aquí. Y aquí tengo las cosas, aunque ustedes lo vean así, que está desorganizado, él está organizado. Sí, lo que pasa es que esto yo lo puse aquí adentro mientras termino. Miren, este es el cargador de Kino, que se lo voy a pasar. Esa es la máxima organización que puedo tener ahí. De shopping. Te va de shopping, pa. Miren el reguerito que tenemos allí. Todo eso son las sábanas sucias, funda de almohada sucia y todo eso. Entonces, ya, esto yo siempre lo tengo aquí. Porque yo soy maniática con pellicarme las uñas cuando estoy editando. Lo que es eso, déjenme ver si lo veo ahí. Déjeme ver, no hay un hisopo, no. Yo siempre tengo hisopo ahí o un pincho. Porque a mí siempre me da comezón. Ah, mírenlo aquí, mi pinchito, miren. Yo siempre tengo un pincho ahí. Esto fue oraciones que me pidieron. Y yo la tengo ahí. Entonces, este lado ya lo tengo así. No voy a poner más nada ahí. Voy a buscar un muñequito que tengo plateado. Para ponerlo por ahí, para que se vea más bonito. Y esto ya lo voy a recoger. Esto va aquí. Junto con el cargador de Kino. Ahí, miren.